And con New York 2018. Tenemos más sorpresas. Hoy estoy muy, muy orgulloso nuevamente porque estoy portando la corona de Mister Decoraciones Hidalgo del año 2017 y 2018. Así que hoy con mucho gusto les vamos a presentar las coronas de esta buena compañía que ha marcado tendencia por el tipo de coronas tanto para hombre como para mujer. Son excelentes precios, excelente cantidad y sobre todo excelente calidad.
estuvo bien, estuvo buenísimo. Vamos a darle la bienvenida, ahora sí, a una de las mejores locutoras de Radio Latina, de La Peligrosa Radio. Ella es Patti Munguía. ¡Un aplauso para ella! Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, primero que todo, ¿cómo estamos, Club Laboom? ¡Buenas tardes! Queremos escuchar ese ánimo. ¡Muy buenas tardes, Club Laboom, Nueva York! ¡Uy, uy, uy! Como que lo siento un poquito medio aguitadones. ¿Dónde está la raza mexicana? Mi nombre es Patti Munguía, gracias por la presentación. Yo soy locutora para La Peligrosa Radio 95.1 FM y para mí es todo un gusto estar en este increíble Expo 2018 por parte de los grandes anfitriones que son Emilio y Sergio, al cual les quiero pedir por favor un fuerte aplauso, que son los que se encuentran detrás de backstage. Cabrinos. Bien, bien rapidísimo, llegó Emilio, llegó Emilio. Él estaba en un show de caballos. Quienes conocen a Emilio saben que se dedica al entrenamiento de caballos y estaba por allá bien lejos, pero ya está aquí presente. Dijo, no, yo no me lo pierdo y aquí está presente, aunque le cueste la chamba. Así es que fuerte el aplauso para mi mano derecha, Emilio Mora. Patti, muchas gracias. Vamos a darle a esto duro con la que barre porque el tiempo se va corriendo. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues yo quisiera, primero que nada, mandarles saludos a todas y cada una de las mesas que nos están acompañando, a todos los negocios que están en esta tarde. Un saludo muy en especial, aquí tengo a Alicia Calixto, una de las increíbles estilistas de la moda. También tenemos ahí a Videofilmaciones Jaramillo. Y bueno, tenemos a increíbles personalidades que en esta tarde nos están acompañando. Yo quiero presentarles con muchísimo cariño y admiración a una de las personas que son mexicanos y que han increíblemente avanzado en la industria. La corona que ustedes están viendo que yo estoy utilizando es nada más ni nada menos que una de las grandes creaciones de Decoraciones Hidalgo. Un gran saludo para Felipe Miguel y para Urbano. Y bueno, la personalidad que ustedes ven aquí de este lado derecho es nada más ni nada menos que también un colega conductor, presentador, y quien también ganó en el concurso de Decoraciones Hidalgo. Así que mi queridísimo Leandro, por favor, si nos haces los honores de caminar en la alfombra roja, un fuerte aplauso para él, por favor. Nuestro rey de la tarde, música DJ. Adelante. Las coronas son nada más y nada menos que de pedrería 100% mexicana. Un trabajo exclusivamente mexicano. Yeah.
y quien en ese momento y en esa noche, inconfundiblemente, tú serás la reina. ¡Woo! Les estamos presentando en este momento una corona tipo reina. Es un estilo de la realeza en el cual muchas de las princesas de Inglaterra utilizaron y que gracias a las manos mexicanas por parte de Miguel y Urbano, hoy por hoy tú también podrías utilizar y llevar una en ese momento especial, en ese quinceañero, en ese Sweet 16. ¡Colombia! ¡Fuerme los aplausos, por favor! Una de las coronas que por su size podría pensarse que es muy pesada, pero es una medida completamente que realza esa belleza. La corona que viene a continuación, fuerte los aplausos, por supuesto que sí, es un corte del gusto y del estilo de la reina Isabel. Porque todas las princesas, porque todas las reinas tienen su propio toque, tienen su propia imagen. Y ella representa a Honduras. ¡Fuerte los aplausos! ¡España! Diseñada completamente por las manos mexicanas de decoraciones Hidalgo. ¡Fuerte los aplausos para las chicas que les gusta ser la atracción de la noche! Esa corona está perfecta. ¡Bellísima! ¡De República Dominicana! ¡Increíble, exquisita y toda una belleza en esta corona que de coronas de decoraciones Hidalgo, definitivamente que roba los suspiros! Aquí te presentamos nuevamente otra de las coronas magníficas de decoraciones Hidalgo, con la pedrería completamente original, hecha a manos mexicanas, con una altura sofisticadamente elegante. Y ella es la reina latina USA, quien también se une a todas las reinas que en este momento en el escenario están acompañándonos. Último, el último, pero no por ser el último, es el olvidado, nuestro rey, por supuesto, Leandro de Decoraciones Hidalgo. ¡Fuerte los aplausos! ¡Adelante! Porque también los caballeros también deben tener la corona. Nuestra reina latina es un reinado patrocinado oficialmente por Save Latin America y el periódico El Especialito. Estamos aquí apoyando a Decoraciones Hidalgo. Le agradezco de corazón la invitación. Estamos emocionadas de estar aquí y ya todas se quieren llevar la corona desde hoy. Fíjate, vamos a tener que ponerla todas como reina por culpa de Hidalgo. Muchas gracias, que pasen bien y gracias por tenernos acá. Fuerte, 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 fuerte los aplausos para Valenia. Que se escucha fuerte esa emoción aquí en Club Labón. Lo ha hecho reconocimiento que se merece nada más ni nada menos que a estos dos mexicanos, quienes son los creadores de estas bellísimas coronas que les hemos presentado en esta ocasión. Ellos son Urbano y el amigo Felipe Miguel. ¿Cómo estamos? Estas son coronas hechas a mano, artesanales, totalmente a mano. Son mexicanas. Ustedes de diferentes tamaños, estilos. Pues nada, darle las gracias a Sergio también por la invitación, a todo el staff.
y nos encontramos por allá arriba en el bus de Decoraciones Hidalgo. Muchísimas gracias. Como vieron, este es un poquito de lo que tenemos allá. Tenemos cantidad, pueden pasar. Más tarde voy a estar haciendo un sorteo, voy a regalar una corona, pueden hacer una rifa. Tenemos un descuento de $500 en una decoración. Se va a regalar el precioso arreglo que está allá. Se pueden inscribir, al final se lo pueden llevar. Nada, y tenemos el 20% de descuento en todo lo que encuentres allá. ¡Bravo, bravo, bravo! Y bueno, qué mejor recibir este reconocimiento por parte de nuestra bellísima Alejandra Olivos. Continuamos, continuamos, porque el tiempo es oro, definitivamente. ¡Tequila! ¡Fuerte los aplausos, muchachos! Porque fíjense que detrás de todo esto existen estos personajes que son los que se encargan de mostrar su talento a través de la música. Hola, mi gente, buenas noches. David Zapata, DJ Tequila de la compañía Nueva York Zapata Eventos. Primero que todo, veo muchos clientes que están aquí, que ya les la ayudé. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y bueno, pues... DJ Tequila ya tiene 15 años de experiencia en este mundo de quinceañeras, de Sweet Sixteens y bodas. Tú quieres una fiesta que sea extravagante, que sea extra, que nadie más en New York tenga juguetes como los que tiene DJ Tequila, entonces me llamas a mí, ¿ok? Tenemos efectos especiales, chispas, máquinas de humo, robots gigantes como el Bumblebee. Tenemos al mouse, al Bumblebee, ¿cómo se llama? Bombón. Tenemos muchísimas cosas para ustedes, no solamente DJ, cabinas de fotos, photo stations, photo booths, pasteles iluminados, que es lo último ahorita en tecnología. Tenemos todo eso. Y bueno, ese es mi primer mensaje. La gente quiere contrato con otros, llámenos. Desafortunadamente, todo el 2018 ya estamos llenos. Pero sí tengo otros amigos que yo he entrenado personalmente que nos pueden ayudar. Pero si tu fiesta cae en un viernes o un domingo, es posible que te pueda ayudar. Pero si quieres apartar desde ahorita para 2019, les recomiendo que lo hagan hoy día. Muchísimas gracias, DJ La Raza, DJ Tequila. Hasta la próxima, nos vemos en su próxima fiesta 2019. Hasta luego, y díganle bye al Bumblebee. Muchas gracias. Mira, no te me puedes ir, mi queridísimo, porque también tú mereces tu reconocimiento. Claro que sí, muy fuerte los aplausos. Oigan, fue banquero, ¿eh? Y lo dejó todo para ahora ser tequila, DJ Tequila, para mover los dishes. Eres el que le pone chiquicha. Bueno, seguimos adelante. Felicidades, seguimos adelante, mi queridísima gente. Pero no sin antes, quiero volver a escuchar ese grito, esa bulla. ¿Cómo está la gente del Club Laboon? Bueno, pues para mí es todo un gusto presentarles a este personaje que lleva por nombre Kevin Mantella. Y saben, este es uno de los personajes que está espectacular para el momento de la comida de tu fiesta, para que la anime. Así es que vengan fuertes los aplausos para presentarte con muchísimo gusto a Kevin Mantella. Fuerte aplausos, por favor, para que se acerque con nosotros. Como verán, ya tenemos aquí listo nuestro robot. Sí, robot. Tequila, quien también se avienta sus movimientos y muy buenos. Es más, si le decimos perrea, perrea, lo hace, lo hace, lo hace. ¿Será que bailas quebradita también, mi queridísimo? ¡Vamos, vamos! Muchísimas gracias. Toda la fiesta, a tu boquita, toda la noche.
se aventó el robot, que se llama el robot. Porque cuando te dicen, oye, tú no bailas, estás como piedra, acuérdense, como robot. Buenas tardes, continuamos porque tenemos bastantes actividades. Le pedimos a la gente que por favor no se mueva porque tenemos concursos. Todavía viene la colección fantástica por parte de Black Diamonds, una increíble diseñadora que no se lo pueden perder. Así es que en este momento, pues para que nos comenten un poquito más acerca de su trabajo, me gustaría presentarles a East Live Entertainment DJ, quien también es responsable de la foto y video. Su nombre es Marcos. ¡Aplausos, por favor! ¡Hola, Marcos! ¿Qué tal la están pasando esta noche? ¡Eso! Esa es la energía que me gusta. Bueno, le quiero dar muchas gracias a Sergio por habernos invitado esta noche y nosotros de esa manera proveer nuestros servicios. Por parte de nuestra compañía, nosotros tenemos muchas cosas que ofrecemos, como pantallas, DJ, video, fotografía, robots, muchas cosas que ustedes que les van a gustar para que su evento sea algo muy, muy bonito y también que les quede por siempre en su mente y, por supuesto, a las quinceañeras que les quede para siempre en lo que es la vida de ellas. Bueno, ya saben, mi gente, yo estoy en la parte de atrás, un poquito en la entradita. Pueden ir y pasar a agarrar unas tarjetitas y yo con todo gusto les puedo dar un poquito más de información acerca de los servicios que nosotros ofrecemos. Bueno, mi gente, los dejo y pasen muy buenas tardes, muy buenas noches y las dejo con esta bella. Damos unos aplausos, mi gente. No te vayas. El reconocimiento para todas estas personalidades, quienes son las que trabajan detrás del escenario, detrás de backstage y que por supuesto hacen que tu fiesta se haga realidad. Besos. Lo despedimos porque continuamos. ¿Saben? Algo también, si no es que uno de los tipos más importantes en un quinceañero, en un Sweet 16, dependiendo lo que la señorita desee, son las coreografías. Y en ocasiones es difícil para nosotros encontrar la coreografía perfecta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, levanta. ¿Sí o no? O el típico vals del Chayanne, ¿verdad? Tiempo de vals. Y toda la gente ya está como... No. Nosotros queremos la coreografía de los millennials porque vivimos en una etapa millennial. Por tanto, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, desean tener un tipo de coreografías que realmente llamen la atención. ¿Sí o no? Me encanta cuando tengo la razón. Así es que para mí, esto nos gusta presentarles a unos chicos que tienen nada más energía, que tienen potencial, que tienen todo para que vayan a ese quinceañero, a esa fiesta tuya y lo hagan pasar toda una bomba. Así que tenemos listo nada más y nada menos que a este muchacho, quien ha logrado definitivamente a través de los años adquiriendo experiencia presentar increíbles coreografías. Su nombre es El Igualito y el equipo completo se llama Silver Dance. Fuerte los aplausos, por favor. Adelante, muchachos. Música DJ. Y la música por parte de DJ. ¡Qué bulla! No he cogido, mi gente. A ver, una bulla para Silver Dance. Ahí está, estos muchachos, la verdad yo me he topado con ellos muchísimas veces y como digo, pues he tenido el placer de trabajar con ellos, muy profesionales, espero que les guste el show y esto dice así, ¡vámonos!
sí es verdad. Yo creo que lleven a Patti ahí a la pista y le bailen así de bonito, de algo sexy. Gracias por la invitación, ante nada, Sergio. Patti. Está casada. Ya, se acabó. Bueno, 347-905-2614. Danza, estilo y baile, pocos, pero con estilo y elegancia. A la orden. Ya saben, mi gente, ahí está el número para contactarlos. Cualquier cosa los podemos buscar aquí entre todos los puestecitos. Y dar para que consigan el número inmediatamente y se contacten con él. Se merece, sobre todo, ese baile sorpresa que todos estamos esperando. Y miren que si no te miento, por ahí hay una chica de vestido azul. Fíjole, le estaba metiendo, mira, así el merengue. Estaba de ese lado. Es que los chavos pusieron un ambiente espectacular, ¿eh? Le iba a dar un regalo, pero se le desapareció una chica. A ver dónde está para darle el regalo.